Esta historia ocurrió hace mucho, pero mucho tiempo, cuando los españoles vinieron a la Sierra Poblana a construir sus iglesias e implantar a fuerza su religión. Las personas que no creían en su Dios, la Inquisición se encargaba de ellos, haciendo que sufrieran la peor de las torturas. Después de varios años, cuando la iglesia principal del pueblo fue construida, a los pocos meses vino un cura a compartir su religión. Para suerte de los pobladores, el cura que vino era una persona muy buena y al mismo tiempo muy comprensible. Respetaba las creencias de los demás y, aunque tenía la labor de educar eclesiásticamente a las personas, jamás usó la fuerza para hacerlo. En el poco tiempo que el cura estuvo en el pueblo, se ganó el cariño de todos. Esto le valió para que la iglesia siempre estuviera llena de nuevos y fieles devotos. Hasta esta parte todo estaba bien en el pueblo, pero de pronto ocurrió algo muy raro. Después de varias semanas, un campesino preocupado porque sus ovejas empezaron a desaparecer una tras otra, o en el peor de los casos amanecían sin vida, decidió dormir junto con las abejas para ver quién o qué era lo que les estaba haciendo daño. Por desgracia, el campesino, cada vez que se quedaba cerca de las ovejas, nada malo pasaba. Tal parecía que quien fuera que estaba atacando a su rebaño sabía muy bien cuándo el hombre estaba cerca y cuándo no lo estaba. Una noche, cuando el campesino vio que ya no pasaba nada, bajó la guardia y se fue a dormir a su casa. Sin embargo, llegando la noche, se escuchó un fuerte ruido en el corral de las ovejas. El campesino salió a toda carrera de su casa empuñando un machete y una hoz en su mano, pues presentía que aquel vil ladrón se había metido a su corral. Sin embargo, lejos de hallar lo que pensaba, vio desde lejos que un enorme perro de color negro estaba atacando a sus ovejas. El perro, al notar la presencia del campesino, paró la cabeza y se echó a correr en busca de atacarlo. Para suerte del campesino, este tomó su machete muy filoso y, al momento que el perro se le abalanzó, le cortó una parte de la oreja derecha. El perro, al notar que tenía un corte, se alejó del campesino y se perdió en la oscuridad del campo. Cuando el perro se fue, el campesino se dio cuenta que le había cortado la oreja. Él la tomó y se la llevó como un trofeo por su gran hazaña. Después de lo ocurrido y por alguna extraña razón que todos desconocían, el padre de la iglesia dejó de verse por varios días hasta llegado el domingo de misa. En plena misa, el campesino, así como los demás feligreses, vieron algo inusual en el padre. Por alguna razón, el cura tenía cubierta la cabeza y parte del rostro con un sombrero. El campesino no le tomó mucha importancia, salvo por el anecdotario del día, y se quedó a escuchar lo que restó de la misa. Al paso de los días, se escuchó el rumor que el cura había perdido una oreja. Y cuando esos rumores llegaron a oídos del campesino, recordó lo que había pasado días atrás, cuando al defender a sus ovejas le cortó una parte de oreja a un perro negro. El campesino ni bien llegó a casa, lo primero que hizo fue revisar la repisa donde había guardado la oreja del perro negro. Al abrir el pequeño bolso donde estaba, vio algo que lo aterró mucho. La oreja del perro negro se había convertido en la oreja de una persona. Ahí se dio cuenta que el perro negro con el que se había enfrentado no era un animal salvaje, era el padre. El campesino, al descubrir toda la verdad, decidió callar y no contar nada a nadie, todo esto por temor a que le pudiera caer la Santa Inquisición, pues estaríamos hablando de un nahual. De qué pasó con el padre ya no se sabe más nada, y como dicen por ahí, solo Dios sabe qué tanto hizo aquel sacerdote. Buenas noches, querido cuentahistorias. La siguiente historia que les voy a contar le pasó a mi tío Fermín cuando era joven. Cuando mi tío vivía allá en su pueblo natal de Tres Marías, en el estado de Tlaxcala, dice que había una iglesia que estaba en muy mal estado. Esta era una iglesia muy antigua que estaba construida de material muy noble. Los campesinos que vivían en el pueblo sabían muy bien que si pasaba algún temblor muy fuerte o un ventarrón, la iglesia se caería y con ello se llevaría a todos los que estuvieran dentro.
Llegado un fin de semana, todos los del pueblo se reunieron y se pusieron de acuerdo para hacer una nueva iglesia. La iglesia que harían sería de un material muy resistente y a la vez estaría a varios metros de la antigua iglesia. Cuando estaban a mitad de terminar la nueva iglesia, los habitantes del pueblo le dijeron al cura que dejara la antigua y se fuera a dormir a la nueva. El cura no quería aceptar por temor a que las personas amantes de lo ajeno se robaran las cosas que aún no se habían movido a la nueva iglesia. Luego de una conversación, el pueblo convenció al cura que se fuera a dormir a la nueva iglesia y que los objetos que se quedaron en la antigua serían cuidados por los habitantes del pueblo. El pueblo se organizó y formó dos grupos para que hicieran guardia cada 12 horas. Así vigilarían que nada malo ocurriera a las cosas de valor que aún estaban. Aunque las personas del pueblo tenían la disposición de quedarse a velar, la realidad era que prácticamente nadie quería pasar la noche en la vieja iglesia. Como mi tío y uno de sus amigos en ese tiempo eran un poco vagos, y sin más que hacer se ofrecieron a hacer guardia, aunque su intención era quedarse dormidos sin que nadie se diera cuenta. Los primeros días que hicieron guardia no les pasó nada, fue muy normal. Supongo que era porque se la pasaban durmiendo durante la noche. Llegado el fin de semana, cuando mi tío no tenía sueño, se la pasó toda la noche deambulando de un lado a otro en el segundo piso de la iglesia. Todo hasta que escuchó un ruido en el primer piso. Pensó que alguna persona amante de lo ajeno había ingresado. Mi tío bajó de inmediato al primer piso a despertar a su amigo. Estando los dos juntos, guardaron silencio y empezaron a escuchar muchos ruidos. Pero estos no eran ruidos de alguien fisgoneando, estos eran de súplicas, lloriqueos, rezos y demás cosas propias de una misa. Mi tío, pensando que los querían asustar, le dijo a su amigo que no tuviera miedo, que estaban tratando de espantarlos y echarlos a correr para que así se robaran todas las cosas. Ambos caminaron hacia donde provenía el ruido, el cual parecía salir de la sala de misa, ya que era la única que estaba iluminada. Mientras se acercaban a la sala de misa, se escucharon el sonido de un látigo y lamentos de varias personas. Ahí fue cuando mi tío empezó a tener un poco de miedo, porque él sabía muy bien que la iglesia estaba vacía. Además, si fueran ladrones, estos no harían tremendo ruido, no serían tontos. Al llegar a la sala de la misa, mi tío y sus amigos asomaron de reojo sobre una pared para ver quién estaba haciendo esos ruidos. Ambos vieron que habían varias personas que estaban paradas con una vestimenta de color negro, y al frente de ellos había un tipo muy grande que los estaba azotando. Cuando el amigo de mi tío quiso interferir al ver semejante acto, notaron que los seres que terminaban de recibir los latigazos poco a poco se iban desvaneciendo. Con esto se dieron cuenta que no eran personas las que estaban dentro de la iglesia, sino almas en pena. Mi tío cuenta que al darse cuenta de lo que estaba pasando, no se podía mover. Estaba inmóvil del miedo. Si no fuera por su amigo que lo sacó cargando de la iglesia, él se hubiera quedado parado ahí mismo. Al día siguiente, mi tío contó lo que había pasado en la iglesia. Ahí fue cuando los demás le dijeron que por eso ellos no se quedaban a hacer guardia en la noche, pues en ese lugar espantan. Luego de lo ocurrido, las guardias empezaron a hacer afuera y ya no más dentro de la iglesia. Buenas noches a todos los escuchas del canal, me llamo Gabriel y les quiero compartir un relato que me contó mi abuelo hace mucho tiempo, mismo que a su vez fue contado por su padre, y antes de él se la contó su padre, y así sucesivamente por tres generaciones atrás. Si ubicamos la fecha de dicho relato, podemos decir que pasó cerca del año 1900. Mi abuelo cuenta que su abuelo siempre le contaba varias historias de su vida. En una de ellas le contó acerca de la llamada Misa de los Muertos. Cuenta que cuando su abuelo era joven, cerca de 30 años, se dedicaba al comercio. Una noche, cuando estaba llevando mercancía a un pueblo para venderla, apoyada de uno de sus burros,
Se sorprendió al ver que en dicho camino que transitaba estaba obstruido por una gran cantidad de tierra y piedras que se habían deslavado por las recientes lluvias. Él sabía que no podía dar vuelta atrás porque de hacerlo todo su producto se podía echar a perder, así que tenía que seguir sí o sí para adelante. Como no podía seguir por el mismo camino de siempre, cambió su ruta y se fue a otro pueblo. El nuevo pueblo al que se dirigía no lo conocía muy bien, pero como la vereda estaba muy bien marcada, era fácil llegar a él. Después de caminar por una hora, llegó a un lugar bastante plano. Mientras más avanzaba, vio que su burro ya no quería seguir adelante. Esto le pareció extraño porque los burros rara vez se detienen o se ponen necios. Prácticamente no le tienen miedo a nada. Pero en este caso era diferente. Miró a todas partes viendo si había algo allá afuera que estuviera perturbando a su animal, pero no vio nada. Por más esfuerzos que hacía para que avanzara, no consiguió nada. Como no podía dejar solo a su burro por temor a que se pudiera perder, lo dejó atado a un árbol mientras se revisaba todo el lugar. Después de caminar unos metros, desde lo lejos vio una iglesia que estaba iluminada. Pensó que había llegado a un pueblo, aunque no reconocía cuál era. Caminó rápido e ingresó a dicha iglesia, donde se dio cuenta que estaba completamente llena, y todos estaban en silencio. Lo más extraño de todo fue que las personas que estaban dentro estaban cubiertas. No se les podía ver nada. Desde los pies hasta la cara tenían una clase de sábana blanca. Después de unos minutos no sabía qué estaba pasando o a dónde se había metido. Estaba por regresar por su burro cuando dio un último vistazo a la iglesia y se llevó un enorme susto, pues las personas de la iglesia no tenían pies, estaban flotando y el sacerdote era una calavera. Para suerte logró mantener la calma y ni bien salió de la iglesia se fue a toda carrera por su burro. Lo desató y ambos regresaron por el camino que habían venido. Él regresó semanas después con el temor de volver a ver aquella iglesia, pero cuando pasó justo donde la había visto aquella noche, esta ya no estaba, siendo así que él dice presenciar aquella noche una misa de muertos. Buenas noches, Memo, y a toda la comunidad de CH. Me llamo Humberto y tengo un hermano que es cura. Mi hermano es alguien muy agradable y ameno, pero es curioso que a pesar de ser un fiel siervo de la iglesia, tenga historias paranormales en su haber. La que estoy por contarles es quizás la más famosa que él tiene. Para dar mayor peso a la historia, la contaré en primera persona, así como si fuera mi hermano. No creo errar su historia, pues se la ha contado tantas veces que me la sé de memoria. Desde que me ordené como sacerdote he ejercido en diversas parroquias aquí en la ciudad. En una ocasión me mandó llamar el señor cura de la iglesia principal donde ofrecía mis servicios. Él me dijo que por orden de la arquidiócesis me iban a trasladar a un pueblo en el estado de Zacatecas. Sin mayor reproche le dije que sí. Mencioné que la misión del sacerdote era precisamente esa, llevar la palabra de Dios a cualquier lugar que fuera necesario. El sacerdote me dijo que los lugareños de esa población eran personas reticentes a recibir la doctrina y los mandamientos de Dios. También añadió que ellos creían en cosas que no eran precisamente divinas. No me dijo más que eso y se despidió de mí. A los días inicié mi viaje en el cual era necesario llegar a la ciudad capital del estado, para de ahí tomar otro autobús y poder llegar al pueblo. El trayecto fue complicado porque el temporal de lluvia se había desatado con mucha fuerza. Todo el camino estuvo lloviendo sin tener siquiera un rayo de sol. En ese mismo trayecto la llanta del autobús se pinchó y fue necesario hacer una parada en un paraje que apenas nos alcanzaba a cubrir un poco. Además que hubo un accidente que hizo el trayecto más lento. En un principio quedamos detenidos por más de 2 horas,
Después avanzaron los autos, pero de forma muy lenta. No es necesario remarcar que el camino estuvo lleno de contratiempos. El segundo autobús que requería abordar para llegar al pueblo retrasó su salida por las condiciones climáticas. El chofer nos explicó que el camino era sinuoso y corríamos el riesgo de tener un accidente. 2 horas más tarde anunció que saldríamos rumbo al pueblo, pero con lentitud porque la carretera era peligrosa. De esa manera sí tenía contemplado llegar en 6 horas, hice como 5 horas más de lo estimado. La lluvia no paró ni un instante, esta nos acompañó como si fuera el presagio de lo que estaba por vivir en aquel pueblo. Estaba en la última montaña antes de llegar al poblado cuando el chofer me señaló que en la parte de abajo se encontraba el lugar al que me dirigía. A lo lejos, como en un pozo, estaba un caserío con algunas luces que tilitaban. En eso hizo la aparición una luz que rasgó el cielo. No sé si fue producto de mi imaginación, pero el relámpago que destelló dibujó una especie de calavera entre la oscuridad de la noche. Le comenté al chofer si él también había visto eso, y sin responder movió su cabeza afirmando. Él se encontraba muy asustado, me dijo que tuviera mucho cuidado, pues en ese pueblo era conocido porque la gente no creía en Dios, sino en otras cosas que no eran precisamente religiosas. No me asustó lo que dijo el chofer, ya que algo similar dijo el sacerdote tiempo atrás, pero sí entendí que mi trabajo apenas empezaba y sería arduo. El pueblo era pequeño con casas sencillas y humildes que aún conservaban ese aire tradicional de hogar. Casas típicas blancas con tejas rojas. El chofer me dejó lo más céntrico posible y de ahí caminé hasta la iglesia. No fue fácil porque la lluvia no cesaba y el piso se encontraba lodoso y resbaladizo. Al llegar a la iglesia jalé la cuerda de la campana para que alguien me abriera. A los minutos una mujer me abrió el portón y sin decir palabra me extendió el brazo dándome la señal que avanzara. Caminé por breves momentos hasta ver en el fondo al cura del pueblo. Este era un anciano que apenas si podía caminar. Fue entonces que entendí de inmediato el porqué de mi presencia. Casi de manera inmediata me dieron un cuarto donde desempaqué mi maleta y organicé mis pertenencias. Fue en ese preciso momento cuando escuché cómo sonó la campana de la puerta. En esta ocasión sí habló la mujer que anteriormente me abrió la puerta. De repente ella comenzó a alzar la voz. No alcanzaba a distinguir cuál era el motivo de la discusión, pero se oía que era algo muy acalorado por su tono. Fue por eso que salí de inmediato para saber de qué se trataba tanto alboroto. Aquella mujer estaba hablando con un muchacho. El muchacho, en cuanto me vio, se le iluminó la cara. Me dijo que mi presencia era urgente porque alguien requería ser confesado. Para esa hora el sacerdote principal ya estaba dormido, así que sin dudarlo le dije que me esperara un momento en lo que iba por mis cosas y lo acompañaba. Salí con mi estola sobre los hombros y me dispuse a seguir al muchacho. No caminamos mucho. A escasas 5 cuadras se detuvo al frente de una casa pequeña con tejas. Le pregunté si estaba seguro de que ese era el lugar correcto. Me miró fijamente y asintió con la cabeza. Antes de entrar toqué la puerta varias veces, pero nadie respondió al llamado. Cuando volteé para preguntarle al joven de quién se trataba o a quién había que asistir, él ya no estaba. Como la puerta se encontraba emparejada, decidí entrar. Al darle un vistazo rápido al lugar, este parecía vacío. No es posible, pensé. Acabo de llegar y ya me empezaron a jugar una broma. En eso escuché una voz que surgía del fondo de la casa. Me encaminé hasta ese lugar, viendo que había una habitación en la cual se encontraba un hombre enfermo postrado en una cama. Él agradeció mi presencia y con urgencia se dispuso a confesarse. El hombre se encontraba en un estado grave de enfermedad, apenas si podía hablar. Me dijo que él era el mayor de 5 hijos, y que desde muy joven fue inquieto y desobediente.
Su madre siempre le inculcó las buenas costumbres y el amor a Dios. Sin embargo, él nunca le hizo caso. A su madre no le importó que él no creyera en ese ser tan poderoso, pues al fin y al cabo era su hijo, pero ella nunca quiso dejarlos desprotegidos. A cada uno de sus hijos ella les colgó un escapulario al cuello desde que eran pequeños para que siempre fueran resguardados por el Todopoderoso. Sin embargo, este hombre era el más reticente y en ocasiones se lo quitaba. Un día en su lecho de muerte, su madre le hizo prometer que nunca se lo quitaría. Él aceptó y cuando ella murió, decidió cumplir esa promesa. Después de contarme la historia del escapulario, el hombre enfermo me dijo que él había hecho cosas muy malas. Desde muy joven salió de su casa y se unió a una banda de delincuentes. Ellos se ocultaban entre los arbustos esperando que los hombres mercaderes que venían de otros pueblos a vender sus productos pasaran por la vereda para que estos aprovechasen y a punta de pistola los bajaran de sus caballos y les quitaran sus pertenencias. Si en algún momento uno de ellos se resistía, no dudaban en acabarlo. Este hombre no sabía cuántos hombres y mujeres había desvivido, pero sí fueron muchos. En una ocasión en la que una familia se mudaba de población con las pertenencias más indispensables, les quitó todo dejándolos en la más completa de las miserias. Con el tiempo él dejó de hacer atracos con la banda de delincuentes con la que había iniciado, para hacerlo solo y se movía por diversos estados. Más adelante, cuando se cansó de aquella vida de nómada, se estableció en un pueblo. Tenía los recursos suficientes para comprar una casa y tener criados. Claro que todo era producto de los robos que había hecho. En esa hacienda se dedicó al ganado y a la siembra. Por supuesto, él no realizaba el trabajo, para eso tenía hombres y mujeres que lo hacían por él. Un día decidió casarse, pero no por amor, sino para no estar solo. Buscó a una joven a la cual se llevó a vivir a la hacienda. El trato que le daba no era el mejor del mundo, además que ella tenía que aguantar calladamente sus infidelidades con la servidumbre. Cuando ella quedó embarazada, tuvo que tener muchos cuidados porque era un embarazo delicado. Él le recriminaba que ni para eso era buena. Su madre había tenido 5 hijos y nunca tuvo que estar en cama. Ella hacía todo y no tuvo ningún inconveniente en hacerlo. En cambio, esta no podía ni caminar porque luego empezaba con problemas. El hombre continuó con su confesión. Al final me dijo con tristeza que su hijo sí había nacido, pero cuando era adolescente falleció por la caída de un caballo. El hombre me dio una descripción exacta de su hijo. No podía creerlo. Era el mismo chico que fue a buscarme a la iglesia. Hasta ese punto no podía comprender lo imposible de esta confesión. Sin embargo, y con la mente algo nublada, seguí escuchando para finalmente darle la absolución. En ese momento el hombre dio su último suspiro y pereció. Su mano se encontraba cerrada con un puño como si quisiera resguardar algo muy valioso. Procedí a abrirla con mucho cuidado. En ella tenía un escapulario viejo que se hizo polvo inmediatamente y desapareció en medio de un viento que no me explico cómo entró al cuarto. Confundido, me levanté de la silla. En eso giré para ver al hombre recién fallecido. No podía creerlo. En un instante su cuerpo había pasado de uno con carne y hueso a uno convertido en un esqueleto. Solo quedaban los puros huesos. Volté alrededor de la casa. Esta se encontraba sucia, polvorienta, y de las paredes colgaban telarañas. Parecía como si hubieran pasado decenas de años en solo un segundo. Como si en esa casa hacía mucho tiempo que nadie la hubiera habitado. Encendí el cirio que llevaba conmigo, ya que la luz estaba apagada. Postré aquel cirio y salí de esa casa sin reconocerla, pues ahora se veía muy diferente. Llegué a la iglesia confundido, sin poder entender qué había pasado. La portera me abrió y me preguntó qué sucedía, ya que me encontraba muy pálido.
En pocas palabras le conté los hechos. Ella suspiró aliviada y me respondió que por fin ese hombre había descansado. Ya hace muchos años que intentaba confesarse, pero ningún sacerdote llegaba a tiempo. Pero ahora, gracias a aquella confesión, él y su hijo estaban descansando en paz. La historia que te cuento lo hago a escondidas de mi familia, ya que de enterarse probablemente sería reprendida amargamente. La razón de esto se debe a que mi familia es muy religiosa y aunque lo que están por oír es 100% real, tal cual lo cuento, ellos no aceptan que el mal entró ese día a la iglesia. Primero que nada, no puedo decir mucho acerca de dónde pasaron las cosas por privacidad y espero puedan entenderlo, pero eso no resta mérito ni miedo a la historia. En el año 2009, mi familia se mudó de nuestro pueblo, que estaba en la sierra, hacia la capital en la Ciudad de México. En ese lugar estuvimos unos meses en busca de una nueva y mejor calidad de vida. En ese año, mi hermana mayor Inés estaba por cumplir 15 años. Aquí en México, cuando una niña cumple sus 15 años, se le acostumbra hacer una fiesta de presentación ante la sociedad con el fin de mostrar su paso de niña a señorita. En ese entonces, no teníamos familia ni amigos en la ciudad, pero mis papás y principalmente mi hermana Inés querían hacer su fiesta de 15 años. Fue por esa razón que se tomó la decisión de hacer su fiesta, pero esta se haría en el pueblo donde estaba toda la familia. Después de planearlo por meses, un fin de semana regresamos a la sierra para que se realizara la ceremonia en la iglesia del pueblo y luego continuó la fiesta en la casa de una de mis tías. La misa se hizo un día sábado, a las 9 de la mañana en la iglesia del pueblo, la cual no es muy grande ni mucho menos. A ella acudieron unas 30 o 35 personas entre familia y algunos amigos de mis padres. Mi hermana vestía con un gran y hermoso vestido de color azul cielo. En la cabeza portaba una corona de color plata y en su mano un ramo de rosas blancas. Hasta ese momento todo parecía perfecto. Era como ella y mis padres lo habían soñado desde hace años. Pero algo tenía ese día que le cambió la vida a todos. La iglesia la conocíamos de toda la vida. Habíamos crecido en el pueblo y era regular que fuéramos cada domingo a misa y entre semana algunas celebraciones religiosas. El padre, los monaguillos, todos eran conocidos de la familia y nunca hubo algún problema con nadie. Aquí en el pueblo se tiene como patrona a una virgen, la Virgen del Refugio. En cada misa que se hace siempre y antes de finalizar con la ceremonia, el festejado o festejada pasa al atrio donde está la Virgen y le da gracias por lo acontecido. Eso es una tradición casi obligatoria que se hace desde que tengo uso de razón. Aquella vez, cuando el padre le dio la bendición a mi hermana, a los padrinos y a la familia, se le pidió a mi hermana que pasara al atrio para dejar su ramo de flores y dar gracias a la Virgen. Mi hermana, acompañada de mis padres y un puñado de la familia más cercana, fuimos detrás de ella. Inés se postró justo enfrente de la figura de la Virgen, quien tenía un tamaño casi natural, de unos 50 o unos 60 metros de altura. Con delicadeza le dejó su ramo y cerró los ojos para darle gracias. Mis padres y la familia hicimos lo mismo. Todos teníamos los ojos cerrados cuando escuchamos un grito muy fuerte. El grito era de mi hermana Inés. Rápidamente abrimos los ojos y vimos algo que hasta el día de hoy no puedo ni podré sacarme de la cabeza. Mi hermana estaba gritando y pidiendo que la soltaran.
su mano derecha, misma con la cual había dejado el ramo de flores en el atrio, estaba siendo sujetada por alguien. Alguien que no era de carne y hueso. La imagen de la Virgen del Refugio estaba tomando de la mano a mi hermana y no la soltaba. Sé que muchos creerán que es una locura lo que les cuento, que no es más que una fábula, pero no lo es. Les puedo jurar que aquella figura de yeso se había reclinado para sujetar la muñeca de mi hermana, quien no paraba de gritar en ningún momento. Algunos presentes se desmayaron del susto, algunos más estaban paralizados del miedo o asombrados. Váyase a saber cuál era la más predominante. Pero lo que era una realidad es que nadie, absolutamente nadie que había visto eso, lo vio con buenos ojos o como un milagro, pues la expresión que tenía la figura religiosa no era para nada amigable. Tenía la cara fruncida, las cejas levantadas y la boca viendo hacia abajo, como si estuviera molesta, como si estuviera enojada. Mi padre corrió rápidamente a socorrer a mi hermana, quien no paraba de gritar. Casi de inmediato el cura llegó y se quedó en estado de petrificación al ver semejante escena. Hay quienes dicen que este se desmayó, pero la verdad no sabría si es cierto o no, pues no lo recuerdo. A como pudo, mi padre y mi madre hicieron que la figura soltara a mi hermana, y ni bien lo hizo, todos salimos corriendo. La gente que se quedó afuera del atrio y que no vio nada de eso, no sabía qué hacer, así que solo hizo bulla colectiva y salió corriendo detrás de los más espantados. Ese día como tal la celebración se canceló, no hubo comida, no hubo baile, mucho menos fiesta. A la familia que presenció el acto se le preguntó muchas veces qué había ocurrido como para que la festividad terminara de esa manera, a lo que nunca dijeron nada, solo mencionaban que hubo un inconveniente con la comida, con la bebida o la música. Siempre encontraban un pero jamás dijeron la verdad de lo que había pasado aquella mañana. Al día siguiente regresamos a la Ciudad de México. Rara vez hemos regresado al pueblo y cuando vamos, ya no pasamos a la iglesia. A mí se me dijo que no dijera nada de nada. Mis papás mencionan que solo lo tomé como un sueño, una pesadilla, pero nada más que eso. Aunque la realidad es que aunque mis papás lo vieron con sus propios ojos, no quieren aceptarlo. Si alguna vez tienen la oportunidad de platicar con una persona originaria de un pueblo, por favor, pídanle que les cuenten historias de su lugar de origen, ya que tengan por seguro que les contarán cosas que suenan tan irreales y muchas veces aterradoras, pero para ellos es algo muy común o algo no tan relevante. Esto lo digo porque hace unos meses platiqué con mi vecina Leonora, quien es originaria de un pueblo cerca del ejido La Ventura en Monterrey, Nuevo León. Desde hace unos 20 años se vino a vivir a la capital regia, pero anteriormente vivió desde su nacimiento en su pueblo. En una ocasión, al preguntarle sobre historias muy aleatorias, ella me contó esto que pasó en su rancho. Como ya mencioné, doña Leonora vivió toda su infancia y adolescencia en su pueblo, un lugar que ella describe como muy pequeño y donde no hay mucho que hacer. Un lugar donde lo más relevante de cada domingo es ir a misa y las festividades que en ella se celebran. En una ocasión, acercándose las fechas decembrinas, la iglesia organizó una posada. Doña Leonora acudió con sus padres y hermanos a lo que era lo más relevante que podía haber en su pueblo.
Ella dice que esa vela posada se llevó a cabo como la de los años anteriores. Hubo cantos, dulces, cohetes y comida. Entrada la noche, como a eso de las 9, doña Leonora quiso ir al baño, pero aún seguía en la iglesia. Fue por eso que le pidió a su hermano mayor que la acompañara, porque donde estaban los sanitarios estaba muy oscuro. Los baños de esa iglesia estaban detrás de la misma, un lugar que estaba completamente a oscuras y que si no llevan velas no se puede ver nada. Doña Leonora entró a hacer sus necesidades mientras su hermano la esperaba afuera. En ese momento los dos escucharon algo, algo como un llanto. Doña Leonora salió corriendo del baño porque le dio mucho miedo, pues el llanto era tan claro y nítido que era imposible no oírlo. ¿Qué fue eso?, se preguntaron uno al otro sin saber de dónde provenía el sonido. Los hermanos giraron la cabeza de un lado a otro, viendo y buscando quién lloraba. De pronto su hermano alzó la mirada hacia la torre de la iglesia, justo donde está la campana que se repica para anunciar la misa. En ese lugar sí había luz. Estaba un foco que iluminaba la campana. Pues resulta que ahí mismo se podía ver la silueta de un bebé reposando sobre la barda de la torre. Los dos hermanos se espantaron mucho porque pensaron que alguien había subido y olvidado a una criatura en ese lugar, siendo ella quien provocara el llanto. Rápidamente corrieron con la demás gente para avisar lo que estaba ocurriendo. Ni bien corrieron la noticia, una muchedumbre de gente salió a ver qué pasaba. Aunque no se alcanzaba a ver bien, pero se daba por hecho como se oían los gritos de un niño de brazos que no se sabía cómo había llegado hasta la torre. Rápidamente un grupo de hombres se apuntó para subir hasta la cúpula del campanario y rescatar al niño antes que este cayera por alguna de las orillas. Mientras dos hombres subían por las escaleras en mal estado que llevaban al campanario, oraciones se oían por parte de la gente para proteger a aquel pequeño. También se escuchaba el cuchicheo de personas recriminando a quien se le pudo haber olvidado su bebé en semejante sitio. Nada más deja que el cura se entere y vas a ver qué regañiza les pone, era lo que se escuchaba entre la multitud de gente. Todos estaban a la expectativa viendo cómo el hombre subía hasta la cúpula, y cuando por fin lo hizo y tomó a aquel pequeño en sus brazos, este lo soltó de golpe y dio un fuerte grito. Todos se quedaron boquiabiertos. Doña Leonora dice que ella vio con horror cómo aquel niño salió volando por los aires desde lo más alto, cayendo al piso en cuestión de segundos. ¡Estás loco!, se escuchó decir a muchas personas, quienes corrieron a socorrer al niño. Sin embargo, cuando se acercaron a él y lo alumbraron con una linterna, se llevaron una gran y horrible sorpresa. Lo que ahí estaba tirado eran pedazos de yeso, yeso que aparentemente formaba la figura de un niño Dios. El cura se acercó rápido y examinó los restos. Se dio cuenta que el yeso estaba quemado, tenía un olor desagradable, y lo poco que quedaba de su rostro tenía una mueca muy perturbadora. «Nadie lo toque», dijo el cura, siendo que en ese mismo momento el llanto de un niño volviera a resonar por todo el campo. Como se han de imaginar, el llanto provenía de los restos de yeso que estaban tirados en el suelo. A petición del cura, rápidamente los restos los rociaron con gasolina y les prendieron fuego. Oraciones se escucharon en el patio de la iglesia para espantar a lo que sea que estuviera en aquel yeso. Esta historia es una que se puede catalogar como exclusiva porque doña Leonora pocas veces la ha contado,
pero cuando lo hace, tiene toda la calma del mundo en relatar detalle a detalle lo que para ella dice es algo normal en su pueblo. Pero para nosotros, esta historia es de horror puro. ¿O ustedes qué creen? Mi nombre es Alicia y vivo en la comunidad de Salto del Agua, en el estado de Chiapas. Mi comunidad es muy pequeña, pero a su vez muy pintoresca. Aunque no somos muchos los que habitamos mi pueblo, sí lo suficientes como para hacer grandes celebraciones religiosas. En mi pueblo tenemos como santo patrono a San Isidro Labrador. Él es el protector de los campesinos, la cosecha y los animales. Su fiesta se lleva a cabo el 15 de mayo de todos los años, y como se han de imaginar, nuestro pueblo hace una fiesta muy grande en su honor. ¿De qué va mi historia?, se estarán preguntando. Pues bueno, eso comienza en el año 2018. Recuerdo que ese año fue muy especial porque en mi pueblo se dio una sequía. Desde el año pasado casi no llovió, lo cual afectó mucho a nuestras cosechas. En ese año se trató de hacer una fiesta lo más bonita y representativa posible, para ver si con esto nuestro patrón dejaba caer lluvia en el pueblo, pues si todo seguía así, en algún punto nos quedaríamos sin comida. Días previos a la fiesta de San Isidro Labrador, mi padre me llevó a nuestro campo de siembra para que lo ayudáramos en algunas cosas. A mi lado iba mi hermano mayor Rogelio. Después de terminar de ayudar a mi padre en el campo, él nos envió a casa. Para entonces eran como las 6 de la tarde, si no me equivoco. Mi hermano y yo íbamos caminando por el camino de tierra que da al pueblo, cuando vimos a un hombre labrando un campo de tierra que, según sabíamos, estaba abandonado. Aquel campo de tierra tenía años que nadie lo tocaba. De hecho, ya ni se sabía de quién era. Al pasar junto a ese hombre le dimos las buenas tardes. El hombre paró un momento su actividad y no respondió. Fue ahí que lo vimos de frente y nos pareció algo extraño su aspecto, pues este no era nadie que conociéramos, o al menos nadie del pueblo. El hombre tenía una gran cabellera que le llegaba hasta los hombros, una barba pronunciada, además que su piel era más clara que la de cualquiera de nosotros. Todo esto le sumamos que vestía extraño. Parecía tener pantalones de manta y una tipo túnica que parecía estar muy pesada. Mi hermano, por temor a que se tratara de un extraño, le preguntó quién era y de dónde venía. Aquel labrador solo dijo: "Vengo de lejos y vengo a sembrar mis tierras". Con oír esa respuesta, mi hermano mayor se calmó. Creyó que por fin los dueños de ese terreno se habían aparecido. Ya más tranquilos seguimos nuestro camino, pero antes de dejar atrás a ese hombre, este nos gritó: "Siembren en estos días, que la lluvia no tarda en caer". Mi hermano vio el cielo y sin rastro de nubes solo dijo: "Está loco el viejo, no le hagas caso". Eso se lo contamos a mis padres por la noche, dándonos a entender que quizá los dueños del terreno ya se habían aparecido. Los días pasaron y la fiesta del patrón dio inicio. La iglesia se llenó de flores, luces y confeti. Los cohetes resonaban en lo más alto, dando a entender que la imagen de nuestro santo ya había salido de la iglesia e iba recorriendo las calles de nuestro pueblo. La figura tenía casi un tamaño natural y era cargado por varios voluntarios, mientras se paseaba al ritmo de música y de cohetes. La imagen del santo pasó cerca de nuestra casa. Mi hermano y yo salimos a ver la peregrinación, dándonos cuenta de una cosa. Aquella imagen de nuestro santo patrono parecía que ya lo habíamos visto antes. Rogelio y yo nos vimos a los ojos y recordamos a aquel hombre que labraba la tierra en ese viejo terreno, pues la imagen del santo era idéntica a la de ese hombre. Su
cabello, su barba, su ropa y su piel. Todo era como el de ese extraño desconocido. Envié una imagen de cómo se ve nuestro santo, pues eso mismo vimos. Créanme o no, pero sepan que después de su fiesta, lluvias abundantes cayeron en todo el pueblo. Ese año las cosechas fueron las mejores y la prosperidad llegó al pueblo. Esta historia no la cuento en el pueblo por miedo que crean que estoy loco, pues aquí todos son muy creyentes y devotos, así que mejor quise enviártela, porque sé que fue algo extraño, algo milagroso pero paranormal, pues San Isidro Labrador bajó de la iglesia y yo lo vi. Cuando era más joven fui monaguillo en la iglesia de mi pueblo. La verdad no era que a mí me gustara mucho hacer esa actividad, sino más bien era por parte de mi servicio que tenía que cumplir una vez que había hecho mi primera comunión en la iglesia. En ese tiempo iba 3 veces a la semana a la iglesia, los días miércoles y jueves, que eran cuando hacíamos limpieza, dábamos plática a los niños más jóvenes y apoyábamos en las próximas festividades. Mientras que el domingo, día de misa, apoyábamos al padre en la ceremonia. Los días domingos eran los más pesados, ya que una vez terminado la misa, teníamos que quedarnos hasta tarde haciendo varias actividades. Un domingo recuerdo muy bien, ya eran más de las 9 de la noche y aún seguía en la iglesia. Yo era de los pocos que aún estaban dentro, incluso el padre y las monjas ya se habían retirado. La razón de mi estancia era porque estábamos adornando la iglesia para las próximas festividades del pueblo. Después de terminar con las cosas que se me habían encomendado, me despedí de los pocos que aún seguían dentro: la señora Amparo, la señora Reina y el señor Miguel, quienes eran los encargados de la iglesia por aquel entonces. Tomé mis cosas y me dirigí a la salida. Pero para hacerlo tenía que atravesar todo el pasillo donde se lleva a cabo la misa. Para la hora ya casi todo estaba oscuro, solo estaban prendidas unas velas en el atrio y el pie de algunos santos. No sé si era por la noche, lo oscuro del sitio, pero podría jurar que sentía como si alguien me observara. Apresuré el paso para llegar lo antes posible a la salida, pero al hacerlo, justo al frente de la imagen de una Virgen de Guadalupe, un cuadro que colgaba de una de las paredes de la iglesia, vi que justo debajo de él estaba un hombre arrodillado rezando. Con la oscuridad de la iglesia no podía ver bien sus facciones, pero sin lugar a dudas se trataba de una persona. Quizás era alguien que se había quedado dentro cuando cerraron. O a lo mejor no cerraron bien la puerta de la iglesia y una persona se metió sin permiso. Fue lo primero que se me vino a la mente. Por el miedo que tenía no le dije nada y mejor me fui de frente. Preferí que fuera el problema de alguien más. Sin embargo, así como seguí de frente por el pasillo que estaba en medio de las bancas de la iglesia, vi cómo aquel hombre se puso de pie. Este al hacerlo me dio la impresión de ser muy alto, pues de solo hacerlo su altura sobrepasaba mucho de los cuadros que estaban colgados en las paredes. Cuando lo vi me quedé asombrado y el miedo se hizo más grande, pues no entendía qué hacía un hombre tan grande dentro de la iglesia. Con el corazón en la garganta moví mis pies y seguí caminando hacia la salida. Siendo justo ese momento donde ese hombre me hablara, la voz que salió de él era la de un viejo, la de un anciano, que se escuchaba rasposa y cansada. ¿A dónde vas tan tarde, hijo? Giré mi mirada y vi que aquella persona ahora estaba sentada en una de las bancas de la iglesia, viendo de frente hacia el altar de nuestro santo. A casa, señor, voy a casa.
Fue lo único que logré decirle antes que viera cómo ese hombre, que era iluminado por la luz de las veladoras de los santos, empezara a desaparecer justo enfrente de mi mirada. Aquel hombre solo se desvaneció como si fuera un fantasma. Grité muy fuerte, grito que oyó Doña Amparo y los demás, quienes enseguida fueron en mi socorro. Al contarle sobre eso, aquel hombre que vi desaparecer frente a mis ojos, solo vi cómo ellos cruzaron miradas, pero no dijeron nada. «Será mejor que Don Miguel te acompañe a tu casa», fue lo único que me dijeron. Después de esa noche dejé de ser monaguillo. Trato de no pisar la iglesia de noche. Esto es lo más extraño que me ha ocurrido en la vida, y curiosamente me pasó dentro de un lugar santo. Por los meses de marzo del año pasado, decidí buscar consuelo en la confesión. Desde hace ya un tiempo que no me confesaba y quería desahogarme un poco. Para mi desgracia, esa tarde noche salí tarde del trabajo, así que llegué a la iglesia como a las 8 o las 9 de la noche. La puerta estaba entreabierta, así que decidí entrar. Dentro de la iglesia no había nadie, solo se veía el confesionario al fondo, mismo al cual me acerqué y me puse de rodillas. Cerré la puerta de madera tallada y suspiré con pesar. Mis palabras se deslizaron por mis labios, confesando mis errores y pecados con la esperanza de hallar el perdón. Sin embargo, mi voz temblorosa fue recibida por una voz ronca desde el otro lado del confesionario. «Has pecado gravemente», resonó esa voz llena de desdén. «Tus acciones son inaceptables. El perdón se te será negado». Oír eso se me hizo extraño, además de poco alentador. Había venido aquí a buscar consuelo y hallé esto. Sin embargo, continué con mi confesión, pero la voz del otro lado, del padre, solo me reprochaba cada detalle de mis faltas con una dureza que me lava la sangre. «¿Acaso soy un gran pecador?», me dije muy dentro. Cuando de repente unos pasos resonaron en el silencio de la iglesia. Levanté la vista, con el corazón palpitando más fuerte que nunca. Vi la figura oscura del padre de la iglesia acercándose. Su mirada seria se encontró con la mía y me preguntó en tono grave qué hacía ahí a esas horas de la noche. Le expliqué que me estaba confesando, señalando el confesionario. Sin embargo, la expresión del padre se volvió incertidumbre. «Eso no es posible», dijo con voz firme, «pues no hay nadie dentro del confesionario». Un escalofrío recorrió mi espina dorsal al escuchar eso. El padre se aproximó al confesionario y lo abrió lentamente. Para mi horror, el espacio estaba vacío. No había nadie. Nadie más que yo en la penumbra de la iglesia. La mirada del padre se clavó en la mía con desconcierto. «No hay nadie aquí, hijo», repitió fuertemente. «¿A quién has estado confesando tus pecados?». El miedo se apoderó de mi cuerpo mientras le explicaba que alguien dentro me estaba respondiendo, y de hecho era muy duro conmigo. «A eso se le llama conciencia. Y la tienes muy sucia, hijo», dijo el padre. Pero yo estoy seguro que no era mi conciencia, pues una voz, alguien había del otro lado que oyó lo que decía, y quien fuera, no era nadie bueno, de eso estoy seguro. Buenas noches, mi querido y estimado Memo. Mi amigo cuenta historias. Antes que nada, quiero agradecer de todo corazón el haber tomado en cuenta y publicado mi primera historia, por lo que tanto a ti como a tu equipo y a la comunidad de tu canal les envío un fuerte abrazo
deseándoles también el mejor de los éxitos. Soy docente y vivo en la Ciudad de México. Comienzo con mi relato, pero antes aprovecho para enviarles besos y abrazos, así como bendiciones a mi madre, a mi hermana menor y a mi abuelita materna. Ahora sí, dejo esta historia en manos de Memo, quien sabrá mejor que nadie cómo narrarla. La siguiente experiencia me ocurrió en el año 2010. Resulta que me había quedado de ver en la iglesia de San Pedro Apóstol, localidad de Barrientos, con don Víctor, el conserje de la escuela donde laboro, a quien por cierto Dios le tenga en su santa gloria hoy día. La razón de esto era para rezar un rato y posteriormente comer algo, así como platicar con tan ameno señor, ya que ese día él le tocaba descansar y por mi parte salía un poco más temprano del trabajo. Cuando entré, lo vi sentado en una de las bancas de la iglesia. Quizás habría sido por la hora que no había prácticamente nadie dentro. Me dirigí hasta él silenciosamente y en voz baja lo saludé. Buenas tardes, don Víctor. Me senté a su lado comenzando a hacer oración por un momento. Poco después nos percatamos que justo dos bancas delante de nosotros se encontraban un par de hombres, vestidos y maquillados como mujeres, cosa que no me extrañó para nada, ya que desde hace muchos años, ver este tipo de cosas se ha vuelto un poco más común por la zona. Más allá de la impresión que nos dio ver a estas personas, no prestamos mayor importancia, así que seguimos con lo nuestro. Unos 10 minutos después, ese par de hombres se levantaron y comenzaron a observar muy de cerca y detenidamente algunos de los cuadros que colgaban en las paredes de la iglesia, así como también observaban figuras halladas en los estantes del templo. De repente, entre ellos empezaron a echarse miradas y señas un tanto sospechosas, así como una sonrisa algo irónica, como si hubieran hallado algo. Lo impactante y lo aterrador vino una vez que ambos se fueron quitando la peluca, así como sus zapatillas casi al mismo tiempo. En el silencio de la iglesia alcanzamos a escuchar algo muy similar a esto, pues a lo que venimos. En ese momento, don Víctor me tomó fuertemente del brazo y entré sorprendido y algo espantado por la escena. Él dijo, «Vámonos, profe, vámonos ya». Ambos salimos de la parroquia como bala y no paramos hasta llegar a la vivienda de don Víctor. Ahí, ya un poco más relajados, me dio de comer un bolillo para que se me pasara el susto. Esto es algo muy típico aquí en México. También me explicó que muy seguramente ese par de hombres se trataban de ladrones. Don Víctor ya tenía sus años y también bastante experiencia, así que me hizo mucho énfasis en que siempre que vea que dos o más personas que vienen juntas se dispersan y se avientan miradas, se hacen señas o se comunican con claves o contraseñas, entonces lo más seguro es que se tratan de delincuentes. No cabe duda que Dios estuvo con nosotros y hasta el día de hoy sigo agradecido con don Víctor, quien en paz descanse, no solo por su gran astucia, sino también por la lección que me enseñó aquella tarde. Por si se lo preguntan, sí, esa tarde se asaltaron a la iglesia. Mi familia paterna es originaria de un pueblo algo alejado de las grandes ciudades. Hace algunos años fuimos de visita a ver a la familia que vive por esos lugares. En ese pueblo que lleva el nombre de San Jacinto, este tiene una pequeña iglesia algo especial. Verán, esa iglesia es muy antigua y está rodeada por un cementerio lleno de tumbas y lápidas viejas.
En su momento le pregunté a mi familia si estas lápidas correspondían al panteón del pueblo, pero ellos me dijeron que no. El panteón estaba en otra parte, y esas tumbas son de personas muy especiales, por así decirlo. Una noche cuando acudíamos a misa precisamente, durante la celebración de esta, vi a un hombre de edad avanzada sentado en el banco delantero al que yo y mi familia estábamos. Él tenía una expresión triste en su rostro y llevaba una túnica como de sacerdote. Pero lo más extraño de todo eso era que su rostro se me hizo muy familiar, como si yo lo conociera de alguna parte. Al principio pensé que era mi imaginación, pero a medida que la misa avanzaba, el hombre que seguía ahí volteaba de vez en cuando para verme directamente a los ojos, y yo corroboraba que sí, que lo conocía de algún lado. Me sentí inquieto e incómodo durante toda la misa, y una vez que esta terminó, quise acercarme a él para hablarle y preguntarle quién era. Quizás algún familiar llegué a creer, pero de ser así mi familia lo habría saludado desde un inicio. Para mi desgracia, ese hombre pareció perderse entre la multitud sin dejar rastro. Durante los días restantes que estuvimos en el pueblo acudimos a misa todas las tardes. No había tarde-noche que no viera a ese hombre. Siempre estaba en el mismo banco delantero y siempre parecía estar observándome. A veces pensaba que podía escuchar su voz susurrar mi nombre, aunque sabía que eso era imposible. Tras varios días así y después de pensar que quizás me estaba volviendo loco, le pregunté a mis papás sobre ese hombre de sotana que se sentaba por delante de nosotros, a lo que ellos dijeron no ver nada. Parecía que solo yo era el único que lo veía. Fue por esa razón que, aun sabiendo que de loco no me bajarían, una tarde les conté a mis papás sobre ese hombre que veía en la misa. Describí detalladamente cómo se veía y cómo vestía. Ellos se quedaron viéndose un muy buen rato, para después decirme: el padre Miguel. El padre Miguel fue el antiguo párroco de la iglesia, quien para la fecha ya había fallecido hace unos años, y el cual su cuerpo estaba sepultado en aquellas lápidas que rodeaban la iglesia. De hecho, todos y cada uno de los curas que han fallecido están enterrados alrededor de la iglesia. Es por eso que esas tumbas son especiales, por así nombrarlas. La razón del por qué la cara del padre Miguel se me hacía conocida es porque de chico, aún siendo un niño, fui al pueblo y presencié misa procedida por ese padre. Pero la razón del por qué se me aparecía a mí era lo que no me explicaba. Lo curioso y extraño fue que a partir de esa tarde que mis papás me explicaron y me dijeron sobre el padre Miguel, ya jamás volví a verlo en la iglesia, siendo que hasta hoy desconozco qué quería de mí o por qué yo solo podía verlo. Hace unos años solía asistir a una iglesia pequeña aquí en mi ciudad natal. La iglesia era algo vieja y rústica, con una decoración sencilla pero muy hermosa. No tengo que detallarla mucho, ya que es una como varias que hay en los barrios populares de la Ciudad de México. Sin embargo, lo más llamativo de la iglesia era el gran crucifijo de madera que estaba ubicado detrás del altar principal. El crucifijo tenía un Cristo tallado de una manera tan perfecta que era de los símbolos más representativos de la iglesia, con un rostro enigmático y ojos profundos, así como penetrantes. Una noche, después de misa, estaba sola en la iglesia cuando escuché una voz hablarme.
Al principio pensé que estaba imaginando cosas, pero luego la voz me habló nuevamente. ¿Me escuchas?, dijo la voz. Me di la vuelta y vi que la boca del Cristo en el crucifijo se estaba moviendo. Me quedé petrificado de terror mientras el Cristo continuaba hablando. «Ha sido elegida», dijo él, «para ser mi discípulo. Sígueme y haz mi voluntad». Me sentí completamente aterrorizada y confundida, sin saber qué hacer. Intenté alejarme del crucifijo, pero no podía moverme. La voz del Cristo seguía hablando, cada vez más insistente, hasta que finalmente logré despegar mis pies del suelo y correr hacia la puerta de la iglesia. Miré hacia atrás mientras corría y vi que los ojos del Cristo estaban brillando en la oscuridad de la iglesia. Desde entonces no volví a aquel templo y evito cualquier lugar que tenga una presencia sobrenatural como la que experimenté aquella noche. La experiencia me dejó traumatizada y aunque hoy día no sé si lo que experimenté fue real o simplemente una alucinación, pero lo que sí sé es que nunca volveré a mirar un crucifijo de la misma manera. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería que actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.